Este es el siervo fiel y solícito, a quien el Señor puso al frente de su familia. Queridos amigos, hoy es 19 de marzo y estamos celebrando juntos la gran solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María y padre de nuestro Señor Jesucristo. A este gran santo patriarca, al cual nos protegemos y le pedimos a Dios por ustedes y por mí, vamos a poner las necesidades e intenciones que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro, en lo profundo de nuestro corazón, para presentárselas a Dios y a la Santísima Madre en esta Eucaristía de este 19 de marzo. Junto con todas estas intenciones, hoy en esta gran solemnidad de San José, oramos por la recuperación de la señora Mayra Crisóstomo. Es la intención de Francinei y sus compañeros de equipo de trabajo. Para todos ustedes, un abrazo muy especial. Qué honor orar hoy en la fiesta de este gran patriarca San José por la recuperación de la señora Mayra. Un abrazo muy especial para ti, Francinei, y para tus compañeras de trabajo, un abrazo muy especial. Con todas estas intenciones, en este gran patriarca iniciamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con nosotros y con tu Espíritu. Y bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente, que encomendaste las primicias de los misterios de la humana salvación a la fiel custodia de San José, te pedimos que concedas a tu Iglesia, con su intercesión, dedicarse siempre a su cumplimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió en Latán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mi hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo, familia y amigos, contestamos, su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad.
su linaje será perpetuo. Señé una alianza con mi elegido, jurando David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para quien nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios, que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones según lo que le había dicho, así será tu descendencia, por lo cual le valió la justificación. Palabra de Dios, te alabamos. Queridos amigos, querida familia, el Señor está con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, qué bendición tan grande poder celebrar juntos hoy la gran solemnidad de nuestro Papá del Cielo, San José. Santa Teresa de Jesús, nuestra fundadora, la fundadora de los Carmelitas Descalzos, dice en uno de sus escritos que lo más bello que le puede pasar a uno es encomendarse a la protección y al amparo de San José. Y dice ella que todo, absolutamente todo lo que le pidió, San José se lo concedió. Es más, el primer convento que ella funda en la Reforma lo puso en honor a este gran santo, San José. Dice que no existe otro intercesor más grande entre Dios y los hombres que San José, que así como San José cuidó y protegió, como lo protegió al niño Jesús, así San José nos protege a cada uno de nosotros. Y qué rico en esta gran fiesta de San José, una gran fiesta hermosa, no solamente encomendar la salud de Doña Mayra, que es la recuperación de ella que estamos poniendo en el altar, sabiendo que ese San José la protege, sino que todos los que me están viendo en este día, ¿qué tal si ponemos al patriarca San José como mi papá, como el papá suyo? Y si le decimos hoy,
papá, tú eres mi papá, así tengamos nuestro papá vivo, en los que los tenemos ya en el cielo, como en el caso mío, poder decirle, papá, tú eres mi papá, y así como un papá, hablar con él, así como un papá, desahogar nuestras penas con él, así como un papá, decirle que siempre nos lleve a Jesús, y así como un papá, pedirle que no nos falte absolutamente nada. Vuelvo a repetir, dice la Santa Madre Teresa de Jesús, que cada vez que ella le pedía algo a San José, jamás se lo dejaba de conceder, jamás. Hoy le pedimos por la salud de Doña Mayra, y por eso Francinei y todas tus compañeras de trabajo nos unimos pidiéndole a ella y yo, pero personalmente, pongo tu vida, Doña Francinei, y todas tus compañeras a los pies de este gran patriarca, un hombre maravilloso, un hombre que hace vida en nosotros. Un abrazo, familia, que el Señor los bendiga y muchas gracias. Hoy es solemnidad, vamos a levantar la mano derecha y vamos a decir todos, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te suplicamos, Señor, que a ejemplo de San José, quien se consagró al servicio de tu unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos, con un corazón puro, prestar nuestro servicio en el altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que dice como esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu ungido, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por los ángeles y los arcángeles, alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades y te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces humildemente, te alabamos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, santo,
Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios, queridos amigos. Desde Monticello voy a imponer las manos por la señora Mayra. Hoy en la fiesta de San José le pedimos al Señor por su recuperación. Que pase su mano bendita, sanadora sobre ella. Que le regale la bendición que está esperando en este viernes. Por las necesidades de su familia, por las necesidades de su hogar, por sus compañeras de trabajo, por Francinei y por todos. Un abrazo muy especial hoy en la fiesta de nuestro patriarca San José. Que Él nos proteja, nos bendiga y nos acompañe desde el cielo. Oramos por las necesidades de nuestro querido pastor, el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo para familia y amigos. La paz, que el Señor los bendiga. Muchas gracias para todos. Bendiciones.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Qué bendición, hermanos. Muchas gracias. Sé que el Señor hoy en la fiesta de San José algo está haciendo en la señora Mayra Crisóstomo. Un abrazo muy especial para ti, Francinei, y para todas sus compañeras de equipo de trabajo. Un abrazo muy especial. Encomiendo a la mamá, a la protección de la Virgen, la salud de doña Mayra Crisóstomo, decimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Feliz fiesta de San José. Un abrazo muy especial para cada uno de ustedes. Dios la bendiga desde Monticello. Un abrazo muy especial. Celebremos esta fiesta sabiendo que tenemos un papá que está pendiente de nosotros, más cerquita de lo que nosotros creemos, un papá que nos ama. Y ese papá es nuestro querido patrono San José. La Santa Madre Teresa dice que nunca jamás le ha engañado en nada, que todo lo que le ha pedido San José se lo ha concedido. Un abrazo muy especial y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Un abrazo muy especial. Bendiciones para todos. Feliz fiesta.